Hola amigos, soy Chariel y estoy aquí para conversar con ustedes acerca del mensaje que va del 22 al 28 de junio. Hemos estado mezclando las cartas y ya tenemos tres cartas aquí. La primera carta es del arcángel Anael. Como veis, esta carta nos muestra dos lanzas entrecruzadas. Al fondo se ve una especie de universo. Esta carta nos conecta con la fuerza espiritual. Cuando hablamos de fuerza, muchas personas quizás se imaginan a un hombre todo musculoso peleando, o de repente se imaginan una guerra, una batalla, un enfrentamiento, ¿sí? En realidad, la fuerza tiene diferentes connotaciones según por dónde nosotros la querramos enfocar. La fuerza puede ser física, la fuerza puede ser emocional, la fuerza puede ser espiritual, la fuerza puede ser energética. ¿Sí? Visto desde un punto de vista holístico, en donde el ser humano está compuesto por diferentes cuerpos que lo conforman en su totalidad, la fuerza, en este caso del arcángel Anael, ¿sí?, nos habla de aquella fuerza espiritual, una fuerza espiritual importante que hoy en día todas las personas necesitan desarrollar. Fíjense que desde que crecemos nos empujan o nos inducen a fortalecer el cuerpo, a hacer ejercicios, a movilizar ciertas partes del cuerpo, ¿sí? Mucha gente además es muy fanática de estar en los gimnasios todo el tiempo, ¿sí?, desarrollando los músculos y todo esto, pues es como que el mundo se ha enfocado muchísimo al desarrollo de la fuerza física, del desarrollo de la fuerza material de alguna manera, y se ha olvidado del desarrollo y del crecimiento de la fuerza espiritual. Mucha gente va al gimnasio todos los días, está regularmente allí, pero muy pocas personas están continuamente meditando o están continuamente llevando a cabo sus ejercicios de yoga, sus asanas, sus pranayamas, no lo sé. Pues bien, se trata de que los arcángeles esta semana nos invitan a utilizar esta energía del solsticio para el desarrollo de la fuerza espiritual. Estamos en un desequilibrio increíble actualmente en el mundo, en nuestro planeta. Por lo tanto, es muy importante que si sientes esa necesidad de desarrollar algo que todavía no sabes qué es, ten por seguro que es el desarrollo de tu fuerza espiritual. Todas las personas en los últimos años están sintiendo este despertar, estas ganas de saber más sobre la espiritualidad, sobre el mundo intangible, sobre el mundo energético, y es porque nuestra alma lo está pidiendo. Y no solo nuestra alma, sino la energía planetaria lo requiere, y se requiere que nos pongamos en el desarrollo de la fuerza espiritual. ¿Cómo se desarrolla la fuerza espiritual? Se desarrolla siendo conscientes de nuestros dones y talentos, exponiéndolos al mundo con sabiduría y enfocarnos a esos dones y a esos talentos con confianza y con seguridad. Es muy importante además conocer las leyes del universo, porque si no se conocen las leyes del universo, podemos infringir en las normas que podrían repercutir en contra de nosotros mismos. Por lo tanto, si vais a laborar en el camino espiritual, en el desarrollo de los dones y talentos, importantísimo, así como antiguamente era necesario saberse los 10 mandamientos, aquí es importante conocer las leyes universales. Bien, ¿qué otra carta nos habla esta semana? Nos habla la carta del arcángel Chamuel. Fíjense, la carta del arcángel Chamuel nos dice que todo lo que tú hagas, mientras lo hagas con amor y lo hagas con pasión, ten por seguro que será como un imán que va a permitir atraer todo lo que tú necesitas para que seas una persona productiva en el desarrollo de tu don y de tu talento. Cuando ponemos no solo nuestra energía, sino nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro amor a lo que nos gusta hacer, eso se convierte en una semilla que va a ir creciendo poco a poco y nos va a ir dando frutos
de grandes recompensas y de grandes satisfacciones y sobre todo frutos abundantes, porque vamos a conectar con la abundancia y con el retorno del dar y del recibir. Cuando damos, justamente a partir de los dones y de los talentos que tenemos, desde el punto de vista de que queremos expandir ese don y ese talento para el beneficio no solo de nosotros, sino también de los demás y de la humanidad, porque todos somos uno, ¿sí? Entonces el universo te va a abrir puertas, te va a abrir puertas y te va a retribuir con más de lo que te imaginas. Y se trata de ponerle pasión y dedicación a cada una de las cosas que hacemos. ¿Qué otra carta nos habla esta semana? La carta del maestro Elión. Como veis, esta carta simboliza un ser que ha desarrollado todas sus capacidades al punto de poder expandirlas, de poder extenderlas, de poder manifestarlas y expresarlas con confianza y sin temor, porque cuando laboramos en el amor, el temor va disminuyendo y ese temor se va volviendo nada al punto de que el amor es el que toma fuerza en tu vida y se convierte en esa energía necesaria para movilizar toda tu maquinaria, ¿sí? A nivel holístico, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu energía, para que puedas entregar todo lo que tú eres, todo lo que tú sabes, todo lo que tú tienes por dar al mundo. Y se trata de dar lo mejor de nosotros, queridos amigos. Así que esta semana los invito a que aprovechen al máximo la energía del solsticio de verano y la pongan al mundo, la entreguen, la den, porque de eso se trata de explotar nuestros dones y talentos, movilizarlos, saber cómo enfocarlos, saber de qué manera además los vamos a exportar, por así decirlo, porque los vamos a sacar de adentro hacia afuera y sobre todo estos dones y talentos que vamos a sacar afuera tienen que darse de una manera en donde todo sea ganar, ganar. De eso se trata, queridos amigos. Les deseo una feliz semana. Les deseo además que lleguen al 28 de junio sabiendo muy bien hacia dónde van a enfocar su energía, porque además estaremos pasando por una muy fuerte luna llena. Así que ya que va a ser una excelente luna llena, pues todos estos consejos que nos dan el arcángel Anael, el arcángel Chamuel y el maestro Elión los vamos a poner en práctica. Amigos, queridos, pues también les agradezco por seguirme a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ya saben, mi canal de YouTube, siempre como Ángeles Chariel. Mis ángeles los acompañan, los iluminen, les den muchísimas chispitas de amor y de luz para la realización de sus deseos. Namaste.